La intención de esta nota es comentarle a la comunidad el por qué el día 27 de agosto toda la comunidad se quedó sin el expendio de agua en la Homos Inversa. Nosotros tuvimos conocimiento a la mañana cuando va el encargado a poner en marcha la ósmosis, se encuentra con que no funcionaba, siendo que el día anterior había ido todo normal. Bueno, hizo distintas maniobras, se fijó, no hubo caso, la ósmosis no arrancaba. Entonces me consultan y bueno, hablamos a los técnicos de Hidrobiot de Santo Tomé, que es la empresa que nos proveyó de la planta de ósmosis. Bueno, siguiendo distintas indicaciones de los técnicos, hicieron las maniobras, no teniendo resultados, a lo cual convocamos a los técnicos de Hidrobiot para que concurran a la planta para revisarla. Eso ocurrió más o menos al mediodía. Ellos revisaron todo adentro, motor, todo, iba todo perfecto. No sabían el porqué de que no arrancaba. Salieron afuera a ver el tanque, lo revisaron, vieron el flotante, estaba todo bien. Y cuando se asoman así, ven que lo que había sucedido es que habían cerrado la llave de paso. Es decir, el paso del agua que va a la boca de expendio. Bueno, se abrió eso, se encendió la planta de humos y todo anduvo normal. Pero a lo que vamos es que esto es uno también de los motivos por los cuales todo el mundo se queja de la implementación de los horarios en la planta. Bueno, esto habla a favor nuestro. Esto va en contra de la comunidad porque estamos en acuerdo de que la gente no cuida las cosas. Lamentablemente es así. Y bueno, aparte, amén, de que a la comunidad le salió 14.500 pesos a la joda. Es decir, porque nosotros somos representantes de la comunidad es la que es socia y dueña de la cooperativa. Bueno, a la comunidad le salió 14.500 pesos esta vez. ¿Alguien lo hizo de manera exprofesa? Exactamente. Después nosotros concurrimos a la municipalidad, nos facilitaron la filmación de la cámara que hay ahí y bueno, después les vamos a hacer llegar la filmación para que la gente tenga el video de la persona que lo hizo. ¿Se va a realizar alguna denuncia a pesar de que no está identificada la persona o se va a tratar de identificarlo? Hicimos, lo que pasa es que me explicaron en la comisaría de que no se podía hacer denuncia porque no había nada roto ni no habían sustraído nada. Es decir, hice una presentación, una exposición de lo ocurrido. Esta persona que realizó esa acción de cerrar la llave de paso, ¿sabía perfectamente lo que hacía o ustedes creen que intentó manipular algo para quitar agua? No, por el accionar de la persona me parece que él sabía lo que estaba haciendo. Por ende conoce el funcionamiento de la planta de ósmosis. ¿Qué fecha fue esto? Fue el día de la audiencia pública, el 26 de agosto. Uh-huh. 8 menos cuarto, más o menos, está en la municipalidad. Doctor Olalo, ustedes son defensores acérrimos de que la planta tenga un determinado funcionamiento, fundamentalmente para que se retiren horarios diurnos. Digo, lo que termina de narrar Hugo defiende un poco la posición que tiene tomada. Y lamentablemente hay que hacerlo. No queda otra por cuanto está demostrado de que no hay conciencia de que la planta pertenece al pueblo y los beneficios son para el pueblo, no para la gente de la cooperativa que circunstancialmente está ocupando el cargo, ¿no es cierto?, en el consejo, pero en realidad es del pueblo. Y bueno, hay que tomar este tipo de medidas que son a disgusto, pero hay que hacerlas para preservar la planta. Acá en este caso fue menor el daño, si se quiere, ¿no? Pero podría haber sido mucho más grande y habría causado otro perjuicio. Esto nosotros hemos convocado a la conferencia de prensa un poco para difundir y concientizar a la población de que estas cosas hay que cuidarlas, ¿no? Porque tienen su valor.
De ahí entonces que se va a continuar con el horario de expendio de agua en el momento en que el personal esté trabajando. Así de ese modo hay un cierto control sobre la gente que va y viene. Y de paso aprovecho para recalcar que son 5 litros por cada persona. Hemos comprobado gente que hace cerveza, gente que riega las plantas. No es para eso. La planta de ósmosis es nada más que para consumo. Porque aparte tiene su costo, ¿no? Uh-huh. Que lo pagamos todos. Inclusive hemos contado que venía gente de otras comunidades a retirar agua y nos pareció que no era lo correcto, sino que uh-huh. es para la gente que está asociada uh-huh. a la cooperativa y a la comunidad en general. Quiero aclarar también que se barajaron distintas alternativas en cuanto al uso, al expendio del agua, ¿sí? Bueno, nos pareció la más correcta, la menos perjudicial para toda la población, el tener horarios predeterminados. Porque de esa forma creemos que se trataba de evitar todo un cierto tipo de vandalismo a determinadas horas, sobre todo las nocturnas. Uh-huh. Teniendo en cuenta la restricción del horario, como las canillas están del lado de la calle, digamos, uno tiene acceso, no hay que ingresar, digamos, al predio de aquí de la cooperativa, la gente que venga fuera de horario no va a tener, digamos, no va a haber expendio de agua, se va a cortar. Sí, hasta uno de los temas que está bien especificada uh-huh. en unos letreros que hemos colocado, digamos, en la planta, la gente tiene conocimiento desde que cuáles son los días son todos los días de la semana, solamente está la restricción horaria. Solamente eso. Inclusive el fin de semana cuando están de turno, es decir, el horario de turno de la gente que queda, ese es el horario de expendio. Reitero para finalizar, entonces, ¿ustedes creen cabalmente que teniendo en cuenta que hay un conocimiento previo, esto fue hecho malintencionadamente? Nosotros creemos que sí, en la forma de actuar de la persona, nos parece que sí.